¿Qué tal, amigos de Periódico Central, Revista Rayas, Página Negra? Muy buenos días a quienes a todos los que nos están sintonizando esta mañana de 5 de mayo. Nos encontramos aquí en el bulevar que lleva el mismo nombre, pues para celebrar una vez más otro aniversario, el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Y pues bueno, como ustedes sabrán, este típico desfile que se lleva a cabo año con año regresa después de 2 años de pandemia debido, pues, obviamente a las condiciones pues de salud que se presentaban en estos últimos 2 años. No se pudo realizar. El gobierno del estado pues tuvo que suspender todas las actividades en relación con este desfile y hoy se está retomando finalmente después de 2 años. Recordemos que pues esta celebración pues es prácticamente una de las más grandes aquí en la ciudad de Puebla, si es que no la más importante. Los poblanos se toman muy en serio esta fecha conmemorativa y es por eso que visitan cada año este lugar, este mismo bulevar donde pasa el contingente que está conformado pues por paramilitares, policía y pues bueno, todo el contingente de personas, de jóvenes, de todos quienes participan en esta celebración. Son muchísimos civiles, son miles de personas las que se dan cita en este desfile y es por ello que les estamos transmitiendo una vez más pues todos los detalles sobre este magno evento aquí en la ciudad de Puebla. Nos preguntan por aquí, Brenda, ¿a qué hora inicia el desfile? El desfile inicia en punto de las 9:45 de la mañana, o sea, ya en unos minutos, aproximadamente 20, 30 minutos, ya da inicio este desfile. Ya hay bastante gente aquí en la zona de... estamos a unas calles de la 25, que es donde termina el desfile. Total, ahí es donde termina el contingente. Y estamos aquí a unas calles justo frente al CENCH, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y pues, como ustedes verán, ya está lleno. La gente vino desde temprano a apartar su lugar, trajo sus banquitos. Por ahí también vimos a vendedores de banquitos de madera que pues vieron la oportunidad para poder ponerlos a la venta. Y al parecer, pues la gente está tranquila, está feliz, está emocionada. La mayoría está pues llevando a cabo también todas las medidas contra la COVID. Pues sí, la verdad es que se les ve muy animados, se les ve bastante animados. Por ahí también veíamos algunas porras, vienen a apoyar los papás, los familiares, a las personas que, a los niños y a los jóvenes que van a participar por parte del centro escolar, que es como una de las porras más grandes y es muy conocida pues por sus carros alegóricos, por las marching band. Entonces pues ya la gente está lista para poder ver este desfile. Nos preguntan aquí en qué canal será la transmisión, por favor. Pues suponemos que como siempre TV Azteca, las televisoras más grandes, TV Azteca, Televisa, Canal 13 también, Canal 6, ¿quién es más? Ah, pues el sistema de telecomunicaciones del gobierno del estado, ellos también transmiten el desfile en vivo. Opciones va a haber en televisión abierta si es que ustedes no pudieron venir hasta aquí. Hay que recordar que también hay un dispositivo de seguridad muy fuerte alrededor de las calles aquí aledañas al bulevar. Entonces no van a poder pasar pues en un buen rato, por lo menos mediodía no van a poder pasar, no van a poder acceder a esta zona. Así que tome sus precauciones desde muy temprano. Las rutas de transporte público estaban parando aproximadamente unas 3 calles antes de llegar al bulevar, precisamente pues para no entorpecer la circulación y porque ya todo está cerrado, todo tiene vallas, entonces ya no se puede pasar. Aunque quieran, pues la verdad es que ya no se puede pasar, no hay paso. Y bueno, aquí estamos viendo los del centro escolar, se trajeron las gradas para poder venir a apoyar a sus hijos e hijas que van a participar en el desfile.
El del Sench, pues como ustedes sabrán, es uno de los contingentes más grandes que existe, más vistosos, con más porras. Entonces, pues es normal que la gente haya venido casi casi a apartar este lugar afuera de la escuela para poder disfrutar de este desfile. Nos preguntan otra vez a qué hora empieza. Empieza a 9:45 de la mañana. Inicia 9:45 de la mañana. Pero bueno, como ustedes sabrán, el desfile inicia desde el mausoleo, desde la Fuente Ignacio Zaragoza, allá en la zona de Los Fuertes, y baja pues toda la calzada para llegar aquí al Boulevard 5 de Mayo. Y ya una vez en el Boulevard 5 de Mayo, pasa por ahí por el Hospital de San José, rodea todo el Boulevard, todo el Boulevard lo rodea. Y este, pues bueno, hasta llegar aquí, ¿no? Hasta la 25 Oriente. ¡Onda de guerra! Les recordamos que les estamos transmitiendo desde el Boulevard 5 de Mayo, donde se va a llevar a cabo pues un desfile más por la batalla, por el 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Ya la gente viene preparada, viene animada. Ya comenzó también a aumentar la afluencia de gente. Un poquito más temprano, nuestro compañero de Página Negra, Mundo Velázquez, hizo una transmisión desde aquí y pues no se veía tanta gente. Ahorita ya aumentó, ya hay bastante. Pero ya hay bastantes personas esperando pues a que inicie. Hay que recordar también que en esta ocasión nos visita el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien estará pues junto al gobernador Miguel Barbosa presidiendo esta ceremonia conmemorativa. Allá en la zona de Los Fuertes también hay un dispositivo importante de seguridad, pues precisamente porque se encuentra el mandatario. Y bueno, aquí también hay bastantes personal, corporaciones de seguridad, policía municipal y principalmente policía estatal resguardando la zona para que todo se lleve a cabo de manera ordenada y tranquila. A ver, aquí nos dice Santos, ¿sabes que también me acerca más al Sench? Híjole, pues depende de dónde vengas. Si vienes del Poniente, cualquier camión te va a dejar dos calles antes del Boulevard. Eso sí, dos calles antes del Sench. Si vienes del Oriente, también. Cualquier camión te va a dejar dos calles antes del Sench, porque después de eso ya todas las vialidades cercanas están cerradas. No vas a poder pasar, vas a tener que caminar, pero bueno, no es mucho, solo son dos calles. El desfile comienza aquí en el mausoleo al general Ignacio Zaragoza, en la zona de Los Fuertes, justamente donde está la entrada pues, para el recinto ferial, y donde da inicio la Feria de Puebla. Desde ahí sale el contingente. Los contingentes se están formando a partir de ahí hacia abajo, como en dirección hacia Plaza Loreto. Así que toda esa calle también está cerrada, toda la avenida está cerrada. Sí, exacto, aquí nos comenta, ninguno te deja... Máximo en Dorada. Sí, también lo más cercano que los están acercando las rutas es Dorada. De hecho, pues también, como ustedes verán, el sistema de transporte articulado ruta tampoco está funcionando en este lugar. También hay que mencionarles que pues afortunadamente el gobierno del estado anunciaba ayer que no se iba a cobrar o que no se cobrará las sillas, los lugares designados para las personas aquí. Pues como ustedes sabrán, cada año se hace, prácticamente hay una mafia en la que las personas pues llegan, ponen sus sillas, las rentan a precios excesivos y pues la gente los paga, ¿no? Pero el gobernador y también el presidente municipal Eduardo Rivera acordaron en que incluso los vendedores ambulantes podrían estar alrededor del desfile vendiendo sus productos, pero no en un solo lugar, porque pues podría causar inconvenientes.
Entonces, pues esa fue la indicación que dio tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal para las personas, para los ambulantes y sobre todo para los vendedores de sillas, que pues sí en muchas ocasiones pues se excedían con los precios. Bueno, hay que decirlo también, o sea, sí hay sillas colocadas, hay gradas también. Pues la gente es libre también de traer sus propias sillas o sus propios banquitos. Hay gente vendiendo banquitos de madera por allá atrás. Entonces, pues no, así como que digan pobrecitos, pues no, porque también la gente pues viene a disfrutarlo, sea como sea. La verdad es que muchas veces vienen solamente por el mero gusto de apoyar a alguien que venga en el contingente. Por ahí también veíamos una lona de una persona, de unas personas que vienen desde Oaxaca a apoyar a su sobrina, que es parte del cuerpo de marines, y pues la verdad es que se les veía bastante alegres, a pesar pues de haber esperado desde temprano para agarrar un buen lugar aquí en el desfile. El desfile todavía no comienza, les repetimos que el desfile inicia a partir de las 9:45 de la mañana. Ahí se en ese momento se realizará el acto protocolario con las autoridades, con el gobernador del estado y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A partir de eso dan el banderazo de salida y pues van a poder iniciar, los contingentes van a poder salir de manera normal en este lugar. Esta es probablemente la fiesta más grande de la ciudad de Puebla, la más significativa para los poblanos. Muchas personas vienen de diferentes estados incluso a ver el desfile, otros pues de manera tradicional ya, y no se pierden cada año estos contingentes conformados por diferentes escuelas. También nos visitan escuelas de otras, de otros municipios, en la Sierra Norte, la Sierra Negra. Recordemos que el último desfile pues fue en 2019, antes de que nos agarrara la pandemia, y bueno, también fue muy vistoso. Aquí las condiciones cambian, pues porque ya tenemos que utilizar un cubrebocas. A pesar de que la mayoría de la población ya está vacunada, se les pide que pues que por favor sigan manteniendo las medidas contra la COVID-19. Una de las cuestiones más importantes que también les vamos a presentar como parte de la cobertura que está haciendo Periódico Central y Revista Rayas este 5 de mayo, pues es de qué manera las personas de la tercera edad, las personas con algún tipo de discapacidad y pues con algún problema de movilidad están disfrutando el desfile, porque por ahí veíamos a una señora pues que con dificultades logró pasar con su silla de ruedas. Y mencionaba que pues en cuanto a ellos, pues el gobierno del estado o el gobierno municipal deberían pues prestar más atención para que ellos puedan también disfrutar de manera amena pues el desfile, que muchas veces no logran captar o no logran ver en vivo porque no existen las condiciones de movilidad aquí en las calles de la ciudad. ¿A qué hora termina? Pues aproximadamente a las 11:30 de la mañana, pero pues la verdad es que sabemos que muchas veces se retrasan, entonces calculamos que 12:30 pudiera estar terminando este desfile aproximadamente. Por eso les comentábamos que tomen sus precauciones, porque por lo menos hasta la 1 de la tarde esta zona va a estar inaccesible, si es que no hasta más tarde. Por aquí nos comenta Ángel Olivos, hola, buenos días, vivo en Nueva York, ¿en qué parte estás de Puebla? Estamos justamente en el centro histórico de la ciudad de Puebla, la capital del estado. Aquí es donde se está llevando a cabo, se está retomando el desfile conmemorativo del 5 de mayo.
Como les comentábamos, los vendedores ambulantes tienen permiso para vender sus productos y pues a determinada hora ya tendrán que desalojar la zona, la calle, para poder iniciar las actividades. Pues también pues se ve que sí han tenido buena venta, tienen sombrillas, gelatinas, recuerditos, gafas de sol, sombrillas por ahí, todo lo que necesitan para cubrirse esta mañana, porque sí ya se siente el calor. Es muy temprano, pero definitivamente el calor ya está todo lo que da. Así que por ahí también en Revista Rayas les hicimos una notita sobre las recomendaciones que deben de tomar, pues antes de venir al desfile, traer su sombrilla, agua, venirse hidratados también, porque pues el calor está fuerte. Por ahí también les comentábamos que no trajeran a sus mascotas. Muchas veces las personas traen a sus mascotas y pues ellos también pueden aturdirse con todo el ruido, ¿no? Ahorita pues está tranquilo, pero cuando empiecen a desfilar los contingentes, el ruido de los tambores, las trompetas, todo eso puede aturdir a sus mascotas, así que por favor no los traiga. Evite también que se deshidraten con este calor. También ya comenzaron a llegar las autoridades a la zona de los fuertes, donde acompañarán al gobernador Miguel Barbosa y al presidente Andrés Manuel López Obrador para presidir la ceremonia conmemorativa. En unos momentos vamos a cortar la transmisión. Pueden seguir la transmisión del desfile en vivo también a través de nuestro portal, de nuestras redes sociales en Facebook, como Periódico Central. Ahí van a encontrar la transmisión completita y totalmente gratuita, por si no la pueden ver también por televisión. Ahí la vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que opciones hay, si no pudieron venir, aquí les presentamos algunas opciones. La transmisión la pueden encontrar a través de este perfil de Facebook en periódicocentral.mx. Ahí también les vamos a llevar toda la información sobre la cobertura del desfile. Así que pues es cuestión de que nos sintonicen. En unos momentos ya vamos a tener que abandonar este lugar, porque al parecer ya en unos minutos van a comenzar con la ceremonia. Y bueno, del otro lado también nos está acompañando mi compañero Arturo. Él también estará cubriendo el desfile desde la zona de San Francisco en adelante. Así que pueden encontrar toda la información a través de Revista Rayas y Periódico Central. Vamos a regresar para ver si podemos acomodarnos por allá en la zona. Les digo que vienen muy animados todos. Las familias andan bien felices, bien contentas. Ya también desayunaron por acá, se echaron su tamalito, unas chalupitas, una torta. Casi echaron aquí el desayuno desde temprano y ahora pues se van a esperar a disfrutar del desfile, perdón. Nos están avisando que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya llegó a la zona de los fuertes, ya llegó para estar en el estrado junto al gobernador Miguel Barbosa y presidir esta ceremonia. Ya está por allá el presidente. También por eso los dispositivos de seguridad y el cierre de calles, porque pues bueno, necesitan realizar estos protocolos de seguridad. Acuérdense que si vienen por la zona, o mejor eviten la zona, porque pues desde las 6 de la mañana todo está cerrado. Y va a estar cerrado pues por lo menos hasta la 1 de la tarde, calculamos, en caso de que se retrase el desfile y las vialidades tengan que pues permanecer cerradas.
también hay que tomar en cuenta que pues el desalojo no es tan rápido. Entonces, pues mejor eviten la zona y tomen sus precauciones. Les recordamos, 9:45 inicia la transmisión de este desfile, inicia en la zona de los fuertes, en el mausoleo, Ignacio Zaragoza. Por aquí nos dicen saludos desde Ciudad Juárez, saludos hasta allá que nos están sintonizando. Esta es una fiesta nacional, cada año en Puebla la realizamos. Los poblanos no se la pierden, es toda una tradición, pero la verdad es que la fiesta es a nivel nacional. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento. Esto es el previo al desfile del 5 de mayo, en la batalla del 5 de mayo aquí en Puebla. A través de esta transmisión de Periódico Central les vamos a estar llevando toda la información sobre cómo se está llevando a cabo este desfile, los contingentes, el colorido, la música, todo lo que se está viviendo al momento en este desfile. Que bueno, no era de extrañarse que tuviera tanto poder de convocatoria después de 2 años en que nos los perdimos, no pudimos ver a las bandas marchar, tocar en vivo. Y pues bueno, la verdad es que sí es una experiencia que a muchos ha marcado. Por ahí vemos personas de la tercera edad que vienen desde niños, no se pierden ni un año, ya sea para ver a sus familiares desfilar o pues simplemente por mero gusto, no se pierden este evento. Van a poder encontrar toda la información a través de periódicocentral.mx y en nuestras redes sociales. También hay que mencionarles, hay equipos de protección civil y policía municipal, policía estatal, allá adelante. Y hay algunos lugares en donde pueden ofrecer atención médica en caso de que alguien lo necesite. Si usted... Lo detecta, si usted detecta que alguien necesita de este apoyo, por favor no duden en acercarse a estos módulos, pues para evitar que las cosas empeoren. Si ustedes se sienten mal, también pueden acudir ahí y los van a atender de manera gratuita. Nos dice por aquí María Guadalupe, saludos aquí en Puebla y qué bueno que transmitan para los que no podemos ir. Sí, aquí estamos desde temprano. El primero en llegar fue nuestro compañero Edmundo Velázquez. Él les estuvo transmitiendo desde muy temprano en el Boulevard, cuando todavía no había tanta gente. Ahorita la verdad es que ya todo está lleno. Gran parte de esta zona del centro ya está llena. Incluso en la 25 Poniente hay pues por ahí un grupo de personas que ya no alcanzó a formarse, pero desde todos lados están viendo el desfile. También es muy común por ahí que en algunas azoteas de algunos edificios, de algunas casonas, sobre todo enfrente de la zona de San Francisco, pues se salgan a la terraza o en los balcones, en las ventanas, a ver el desfile desde pues, su casa, cómodamente, sin tener que salir de casa. En unos minutos más ya va a dar inicio el desfile, así que les pedimos que no se despeguen de nuestras redes, ahí les vamos a estar llevando la transmisión en vivo, la transmisión que nos comparte el gobierno del estado,
Híjole, pues qué más se me está pasando. Creo que es todo lo que les hemos venido informando toda la semana. Ah, bueno, también después de esto, después de estar aquí esperando para el inicio del desfile, no se olviden que está la Feria de Puebla allá en la zona de Los Fuertes. Pueden pasar por ahí, echarse un taquito, disfrutar de los juegos, de las actividades, el concierto de hoy ahí en la Feria de Puebla. Viene la arrolladora Banda Limón y también está en el Palenque Carlos Rivera, quien agotó todas las entradas y tuvo pues que añadir una fecha más al Palenque para poder darnos gusto a los poblanos. ¿En dónde termina el desfile? Aquí nos preguntan. Termina en la 25 Oriente, sobre Boulevard 5 de Mayo hasta la 25 Oriente, donde está este Bancomer, este enorme, el edificio de Bancomer. Ahí es donde termina el desfile. Dice, saludos a todos los que miramos desde Oriental. Saludos hasta Oriental, saludos hasta Oaxaca. Aquí nos dicen saludos a mi patrón, que le dije que estaba enfermo por venir a ver el desfile. Claro, claro, se vale, ¿por qué no? Solamente una vez al año. Dice aquí, acá en Ciudad Juárez, lo sigo, me voy a dar el día, soy poblano. Qué bueno. Saludos para todos nuestros amigos poblanos y poblanas que se encuentran en algún otro estado de la República y nos sintonizan a través de esta red. Y también para todos aquellos que pues viven en algún otro lugar del mundo y pues no pueden estar aquí, pero miren, la fiesta continúa, la tradición no se pierde. Desde aquí les estamos llevando toda la información. Estamos aquí a la altura de los cines del Boulevard, este 5 de mayo, jueves 5 de mayo. Desafortunadamente no es un día en que podamos faltar. Algunos sí se los dan en el trabajo, algunos les dejan faltar al trabajo y tomarse el día, pero a otros no. Así que pues no se preocupen, de todas maneras pues tienen este fin de semana para seguir disfrutando de las actividades conmemorativas y también pues de ir a la Feria de Puebla. Si usted no se ha ido pues por allá a dar una vuelta, lleve a su familia. La entrada cuesta 50 pesos por persona, niños y adultos. Y pues al interior van a poder disfrutar de muchas actividades. También hay un espectáculo de patinaje sobre hielo, un circo que pues no tiene ningún costo, solamente con la entrada que ustedes pagan pueden tener acceso a estos espectáculos. Chequen también los horarios en nuestra página periódicocentral.mx, porque no son todos los días, eso sí, no son todos los días y no son a toda hora. Entonces chequenlos por ahí, ahí van a encontrar la información. También, pues como ustedes sabrán, hay un pabellón de artesanías, hay distinta venta pues de productos artesanales traídos de diferentes estados de la República y también pues obviamente del estado de Puebla, es lo que van a poder encontrar por ahí. Los juegos, que pues ya son toda también una tradición, los juegos mecánicos, ¿qué más? El Teatro del Pueblo, como les comentábamos, se presenta hoy la arrolladora. Y en el Palenque, Carlos Rivera, que todo el mundo pues se volvió loco por Carlos Rivera. Por aquí nos dicen, lástima que no puede ir, soy fan del desfile. Sí, lamentablemente pues a algunos no nos da tiempo o no podemos por el trabajo, pero no se preocupen, aquí les vamos a estar trayendo la transmisión en directo. Nos dicen aquí, saludos desde Nopalucan, saludos hasta Nopalucan. Saludos al chef Tepox, nos vamos a ir a trabajar, estamos en el desfile, muy bien. Saludos a todos ellos, saludos desde Tepeaca, apenas tuvo la feria de los mariscos, me parece, en Semana Santa, se puso bastante bueno. Saludos desde Palmarito, saludos. Ya le están acá chuleando a los militares y a los policías. Aquí nos dicen ¿en dónde empieza el desfile? El desfile inicia en el mausoleo al general Ignacio Zaragoza, en la zona de Los Fuertes, donde está la Fuente Grandotota. Ahí, en esa avenida, desde ahí van a bajar hasta el Boulevard 5 de Mayo.
Entonces dicen aquí, hola desde Cuautla, Morelos, hola a todos desde Atlixco. Atlixco también tuvo un desfile, también tuvo la celebración del 4 de mayo, de una batalla que muy pocos conocen, pero Atlixco también está muy relacionado con la batalla del 5 de mayo. Saludos hasta Atlixco, que ayer celebraron a su manera. El ayuntamiento del lugar pues también convocó a la ciudadanía a disfrutar de esta celebración. Nos dicen aquí, saludos hermanos poblanos, felicidades hoy en la celebración del 5 de mayo. Sí, pues es totalmente una fiesta, se conmemora una fecha muy importante históricamente para el pueblo de este estado, así que les agradecemos por el reconocimiento. Dice, saludos desde Maravillas Andel, híjole, no sabemos dónde es eso. Por aquí nos dicen saludos a mi hermana que va a desfilar por parte del Centro Escolar Morelos. Sí, los centros escolares son unos de los más vistosos aquí en Puebla. Son de los que más le ponen, digo, todos hacen un esfuerzo muy grande para asistir, para venir desde lejos, usan ropa llamativa, le echan muchas ganas. Y los centros escolares no se quedan atrás, los centros escolares siempre están buscando la manera de resaltar de alguna forma y la verdad es que siempre lo logran. Saludos a todos los que desfilan por parte de los centros escolares. Saludos desde San Martín Texmelucan, desde Nueva Jersey, Estados Unidos, viendo mi chulada de Ciudad de Puebla. Sí, saludos hasta allá, Nueva Jersey y Nueva York, desde donde nos ven. Muchísimos poblanos viven en la en esa parte, en esa región de Estados Unidos. Así que les mandamos saludos. La banda de guerra Águila Descalza de Oriental Puebla. Sí, saludos también a ellos. Como todos, le ponen mucho empeño pues para lucirse, para asombrar a la gente con este desfile. Saludos a mis hijos Leslie y Mauricio que desfilan, que van desde Tehuacán, de la Escuela Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza. Saludos a ellos también. Qué bueno que participen en esta festividad. Saludos hasta allá. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Saludos a todos por allá. Y bueno, la lista sigue. Saludos desde Ciudad Modelo, Puebla. Saludos. Aquí extrañando nuestra tierra. Saludos desde el estado de Wisconsin. Ay, hace mucho frío por allá. Muchos saludos por allá. Cuídense. Saludos desde Acajete, Culiacán. No, todavía no empieza el desfile, empieza a 9:45 en la zona de Los Fuertes. Saludos desde el trabajo en el Cedis del Oxxo. Saludos a todos. De verdad, les agradecemos mucho por los saludos, por el reconocimiento, por todo lo que nos están aportando este día aquí desde el desfile, desde lo que será el desfile conmemorativo al 160 aniversario de la Batalla de Puebla. Técnica 2, Francisco y Madero, saludos desde Tehuacán. Hoy en la feria se presenta el recodo, sí. Saludos a la familia Vázquez Esteban, desde Mazatlán, Sinaloa, viendo a mi cadete del Américo Naval. Sí, también por aquí nos comentaban, incluso tienen hasta una lona de una persona que está trabajando, estudiando, para médico naval, y la verdad es que qué orgullo que vengan desde tan lejos, su familia viene desde Oaxaca a verla, qué bonito. Saludos desde Atlixco, a mi hija va a desfilar, secundaria 2, Gabino Barreda. Dice, bonito día, lástima que no pude ir, saludos, estoy trabajando en una empresa llamada Quirort. Y los estamos viendo por Facebook, mi amigo Israel y yo, Manuel. Saludos a ustedes. Qué lástima, como les comentaba, no todos tienen la oportunidad pues de poder tomar el día para venir aquí. Pero bueno, no se preocupen, les estamos transmitiendo para que no se lo vayan a perder. Saludos de una poblana en Toluca. Vamos a pasarnos por aquí. ¿Se puede pasar por aquí? Gracias. Ya nos vamos a empezar a meter porque como tal ya va a dar inicio el desfile, ya los están acomodando, entonces no queremos pues entorpecer. De todas maneras tampoco nos van a dejar estar del otro lado. Saludos desde San Andrés Cholula, saludos a todos por allá, a la banda de música Auténticos Soles. Nos vamos a quedar aquí sin voz para leer sus mensajes. Saludos a mi amigo Luis que va a desfilar. Hola, soy de Puebla. Desde Nueva Jersey, Maribel Bello.
Por aquí nos dice Mía, qué mala onda que sabrán a las técnicas. Los chicos bien emocionados los dejaron afuera 2 días antes. No sabíamos eso. Vamos a checarlo. La verdad es que no teníamos información al respecto. Por ahí si nos pueden comentar más, mándenos un mensajito. ¿En dónde lo podré ver? A través de mi celular. Si me dicen, por favor, gracias. Claro que sí, a través de la, Facebook, a través de la página del Gobierno del Estado. También aquí en Periódico Central les vamos a estar llevando la transmisión en directo. Prácticamente todas las televisoras en redes sociales van a estar transmitiendo en vivo, pero seguro lo encuentran en la página del Gobierno del Estado y aquí en Periódico Central. Arriba CEMAP, CENCH, saludos Academia de Desarrollo Policial Bachillerato de Liliana Romero, saludos desde Acatzingo, saludos a todos en Acatzingo, suerte al Centro Escolar Morelos, saludo para mi mamá que va a desfilar de la Guardia Nacional de parte de su hija Carolina. Claro que sí, Carolina, muchos saludos a tu mamá, qué bueno que esté participando por parte de la Guardia Nacional. Saludos desde Hidalgo, Mireya Fabián, ay, saludos desde Monterrey, nos dice Meneses Gutiérrez, gracias. Hemos estado viendo que también mucha gente está asistiendo a la Feria de Puebla de diferentes estados. Ayer nos encontrábamos con gente de Monterrey, con gente de Monterrey, de Morelos, de Ciudad de México. Muchas personas nos están visitando desde otros estados. Un saludo a mi hermana que está vendiendo colorado. Saludos también a toda la gente, pues, linda que está aquí vendiendo, trabajando, echándole ganas, pues, para sacarse una moneda. Felicidades y muchas felicidades a ellos también. Saludos. Saludos desde San Bernardino, Contla, Tlaxcala. Felicidades, a todos. Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala también. Saludos a mi familia desde Tulancingo, Hidalgo. ¿A qué hora comienza el desfile? Ya va a comenzar el desfile, ya estamos a nada, 9:45 de la mañana. No se verá nada. Sí, vamos a jalar la transmisión en vivo desde nuestra página de Facebook. Ahí lo van a poder encontrar. No se preocupen, les vamos a estar llevando los detalles también desde aquí. Saludos, dice Paulina Castro, saludos desde León, Guanajuato, extrañando a mi Puebla. Saludos, Paulina. Jet City, suerte al Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias, suerte a todos ellos. Saludos a mi querida amiga Debbie de Puebla, desde Tierra Blanca, nos dice aquí Jerónimo. Buenos días desde Cholula, buenos días desde Reynosa, Tamaulipas, Osvaldiño. Muchas gracias por los saludos. Bueno, pues por aquí les vamos a cortar la transmisión. Les agradecemos mucho por habernos visto. No se preocupen, van a encontrar todo el desfile, todos los contingentes, toda la marcha. Todo el colorido que representa este evento a través de nuestro Facebook aquí en Periódico Central. No se preocupen, ahí lo van a poder encontrar. Saludos a la familia Jacobo desde Nueva Jersey. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión y encuentren toda la información también a través de nuestro portal periódicocentral.mx. Muchas gracias y que tengan muy buen día.